Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, uy, Krishna. Hare Krishna, buongiorno per la mattina para algunos. Estamos a 4 de julio, año 537. Gaura Pemananda, Gaura Pemananda. Gracias, gracias, Mile, por estar ahí siempre acompañando a Nidhi Bola, Hare Krishna. Bueno, vamos a ver un poquito, porque aquí son las 3. Las 15:10 son aquí en Italia. Hare Krishna. Ya me voy a tener Nandini ni Bol. Gaura Premananda. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschate Adesatarine Om Agnana Timiranda Sianyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shigura Venama. Yai Vishnu Priya Nivola de Krishna. Muchos saludos, muchos saludos. Gurtu Mananda. Buenos días por allá. Buenas tardes por acá. Hare Krishna, bueno, seguimos leyendo Sri Bhakti Sandarbha, Sri Lajiva Goswami. Bueno, aquí se está hablando de los votos de Kadasi, muy fuertes, ¿no? Molto forti, molto forti votos de Kadasi. Hare Krishna. En el Skanda Purana, Kashi Kanda, Suparna Dwarka Mahatmya, Chandra Sharma relata el siguiente voto de servicio amoroso. Suparna Dwarka Mahatmya, Chandra Sharma. Chandra Sharma dice, oh Señor Krishna, por favor escucha acerca de mi voto. Desde este día en adelante nunca comeré en Ekadasi. Y en cada Ekadasi voy a observar vigilia. Vigilia toda la noche. Vigilia sin dormir toda la noche. Con gran devoción te adoraré cada día. No voy a observar el Vida, los Vida Ekadasis. Para complacerte a ti, voy a observar el octavo Mahadwadasi. Ese es mi voto. Hare Krishna. Bueno, lástima, aquí nos explica lo que es el Vida Ekadasi. Lamentablemente habría sido muy bueno. En el Agni Purana se dice, en el Ekadasi uno no debe comer. Ese es el gran voto de los Vaishnavas. Adibur. ¿Será que sale algo aquí del Vida Ekadasi? No, no, no creo que salga. Vamos a ver de todas maneras. Nunca se sabe. Google siempre nos sorprende también, ¿no? Vida. Krishna.
No, sale solo lo que se le cae, así nada más. Bueno. Vi de cada sí. Bueno, esos son votos especiales. Así podemos ver que, como me dijo una vez Sila Vishnu Maharaj, ¿no? Nosotros seguimos a nuestros acharyas que han sido muy condescendientes, han facilitado mucho las cosas. Como dice también Silasía Maharaj, ¿no? En Satya Yuga, cuando alguien decía que iba a ayunar, significaba que iba a estar 12 días sin comer, ¿no? Que los cuerpos eran muy fuertes, muy poderosos y todo era más nutritivo también, ¿no? La misma luz del sol, el aire. Bueno, qué decir la mente, ¿no? La mentalidad, la inteligencia, la voluntad, todo era muchísimo más poderoso. Madhesita Kanti, Hare Bol, Hare Krishna, Prabhupada Govinda, Hare Krishna, muchos saludos. Madre Chitraleka, Hare Krishna, felicitaciones, buenos días. Una felicidad saber de ustedes. En el Gautamiya Tantra está dicho: wow. En el Gautamiya Tantra está dicho: esto sí que está fuerte. Si un Vaishnava neciamente come en Ekadasi, él adora al Señor Vishnu en vano. Él caerá al terrible infierno. ¿Qué les parece? Narakanguram Abnuyat. Irá al horrible infierno. Narakam Guram. En el Matsya y en el Vavisya Purana está dicho: uno debe ayunar en el Ekadasi Shukla y Krishna y debe romper su ayuno en Dvadasi. Es el gran voto de los Vaishnavas. En el Skanda Purana está dicho: aquel que come durante Ekadasi mata a su madre, a su padre, a su hermano y a su maestro espiritual. Él cae del camino que conduce a Vishnu Loka. Wow. Matriha, Pitriha, Chaiva, Bratriha, Guruha, Tata, Ekadasyantu Yu, Mukte, Vishnu Lokachito Bhavet. Los Vaishnavas siempre ayudan, dice Sri Vaishnava Goswami, los Vaishnavas siempre ayunan en Ekadasi. En Ekadasi ni siquiera comen más apreciado. ¿Qué decir de comer otros alimentos, los cuales están prohibidos de comer en todo momento? En el Narada Pancharatra está dicho: oh Narada, oh Narada, uno siempre debe aceptar los remanentes de alimento ofrecidos al Señor. Sin embargo, en Ekadasi uno no debe aceptarlos. Incluso la diosa de la fortuna y sus compañeras observan Ekadasi. ¿Qué se puede decir entonces de otras personas? Wow. En el Brahmanda Purana está dicho: sin haber ofrecido antes al Señor Vishnu, uno no debe comer ni una hoja, flor, fruta, agua, alimento. Ninguna bebida ni medicina. Aquellos que no disfrutan o que no consumen estas cosas, no, al contrario, perdón, aquellos que disfrutan o consumen estas cosas,
sin haberlas ofrecido primero al Señor Supremo. Ellos deben someterse a algún tipo de expiación. Aribur. Uno debe ofrecerle todas estas cosas primero al Señor Vishnu, antes de que uno las consuma o las disfrute por sí mismo. Wow, increíble, todo esto es fuerte, bien inspirador, ¿no? Ahora se va a hablar de la vigilia, ¿se entiende ese capiche? Vigilia. Ahora se hablará de la importancia de siempre observar vigilia en Ekadasi. En el Skanda Purana, el señor Shiva le dice a la diosa Uma: aquellos que no observan vigilia en Ekadasi son retados, castigados por los Vaishnavas y pierden sus buenos méritos, su piedad adquirida. Yay, Prabhu, Krishna Kripa, Hare Krishna. Aquí estamos leyendo estas cosas bien fuertes, ¿no? Aquellas personas que nunca piensan en hacer una vigilia en Dwadasi no están calificados para adorar al Señor Krishna. Decir, en la noche de Ekadasi, ¿no? Cuando ya pasa a ser Dwadasi. Por observar Ekadasi y Dwadasi, uno complace al Señor Vishnu. Eso está explicado en la siguiente palabra del Padma Purana, Uttarakanda. Oh diosa, ahora te voy a describir lo referente a la observación de Dwadasi. Por el simple hecho de escuchar estas palabras, uno complace al Señor Krishna. Aribur. En el Bhavishya Purana está dicho: el sagrado Ekadasi destruye todos los pecados. Es una lámpara que ilumina el camino de la devoción al Señor Vishnu y lo conduce a uno a la meta más elevada de la vida. Haribol. El poder de Ekadasi. Nuevamente, lo que dice el Bhavishya Purana. Destruye todos los pecados. Es una lámpara o una antorcha que ilumina el camino de la devoción al Señor Vishnu y lo conduce a uno a la meta más elevada de la vida. Haribol. Aquí Sira Jiva Goswami dice: por mostrar de qué manera Ekadasi es observado por Sri Ambarisa y otras grandes almas que tienen fe en el servicio amoroso de Prabhupada Krishna. Prabhupada, que vaya a apoyarnos ahora este fin de semana, ¿no? Y a Valparaíso, por favor. Gran evento el día viernes, ¿no? Vaya ahí con su humor ahí trascendental ahí a colaborarnos, por favor, viernes, ¿no? No acepte ninguna otra invitación, ningún otro compromiso. Aribol. El viernes usted es para nosotros. Por mostrar de qué manera Ekadasi es observado por Sri Ambarish y otras grandes almas que tienen fe en el servicio devocional, que tienen exclusiva fe en el servicio amoroso y que solamente comen Mahaprasad ofrecido al Señor. El Srimad Bhagavatam afirma que la observación de Ekadasi
Es una parte importante del servicio devocional al Señor Vishnu. Esto lo menciona Sila Jiva Goswami. En el Padma Purana, Kartika Mahatmya, se cuenta la historia de cómo, por observar Ekadasi durante el mes de Kartika, la hija de un brahmana se volvió la querida Satyabhama, la querida del señor Krishna llamada Satyabhama. ¿Qué más se podría decir? Entonces, la hija de un brahmana, Haribol, llamada Satyabhama, ¿no? Observó Ekadasi en Kartika y alcanzó esto. Mira qué fabuloso, ¿no? Ahora el mes de Mag o Mag será analizado. En el Garuda Purana está dicho: oh señor de los semidioses, oh esposo de Madre Sachi, el extraordinario mes de Mag es muy querido a los Vaishnavas, a los Devas, a los Rishis y a los Munis. Es especialmente querido para el señor Madhava. Haribol. El mes de Maga. ¿A quién me corresponde el mes de Maga? A ver. Y todas estas cosas yo las he estudiado, pero Hare Krishna. Ya hemos quedado vivo el lema de Kisoridam, Hare Krishna. Es el tercer día, no, el tercer mes del calendario lunar. Es como febrero, marzo. El tercer mes, no, el tercer mes lunar. Es entre febrero y marzo, por lo que es ahí. ¿Qué pasó? Pucha, no. Entiendo. Krishna, Krishna. Entonces el mes de, en el Padma Purana, Kartika Mahatmya, se cuenta la historia de cómo por observar Ekadasi, en el mes de Kartika, la hija de un brahmana se volvió la querida Satyabhama, la querida de Krishna, llamada Satyabhama. Ahora el mes de Maga será analizado. En el Garuda Purana se dice: oh señor de los semidioses, oh esposo de Sachi, que se refiere
a Indra, que es el esposo de Sachi. El extraordinario mes de Magga es muy querido por los Vaishnavas, por los Devas, los Rishis y los Munis. Es especialmente querido para el señor Madhava. En el Skanda Purana, en una conversación de Brahma y Narada, está dicho: oh Narada, año tras año, uno regularmente debe bañarse en el mes de Magga. Uno debe hacer esto para complacer al señor Krishna y para destruir todos nuestros pecados. En el Bhavisya Purana, Uttarakhanda, está dicho. Bueno, aquí seguramente se refiere a un baño especial, ¿no? Bañarse en un río sagrado, bañarse orando. Porque lógicamente, pues en la India se bañaban todos los días, ¿no? No es que solamente en el mes de Magh tenían que bañarse regularmente, sino que es una costumbre de la cultura védica bañarse incluso dos hasta tres veces por día. En el Bhavisya Purana Uttarakhanda está dicho: una persona que renuncia a los placeres sensoriales y que se baña al atardecer durante el mes de Magga, se va a Vishnu Loka junto con 21 generaciones, wow, de sus familiares. Hare Krishna. A ver, vamos a... Krishna, Krishna, Krishna. Bueno, quiero estar seguro. Down. Down es el ocaso, me imagino. Oh, Krishna. No, todo lo contrario. Down es el amanecer. Uno considera, uno dice down, pero es con A. Entonces down, para que aprendamos inglés también, es el amanecer. Entonces, los que se bañan durante el mes de Magga, en el amanecer, renunciando a los placeres sensoriales, es decir, haciéndolo con la idea de complacer al Señor Supremo. Después abrir la puerta, mucho calor. Gracias. Eso. Renunciando a los placeres sensoriales, ¿no? Significa cantando Hare Krishna. No es que vas a dejar de lado todos los placeres sensoriales para siempre, pero en ese momento tienes ese deseo, tienes esa inspiración, estás alzando esa súplica al cielo de poder renunciar a los placeres mundanos. En realidad, para Krishna, pues lo que más vale es lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Por ejemplo, si un niño dice, o un joven dice, bueno, yo quiero ser un profesional, ¿no? Pues generalmente los padres están muy contentos, quiero ser un profesional, ¿no? Aunque todavía no lo sea, pero eso ya es una satisfacción para ellos, ¿no? Imagínense, ¿no? Si alguien, un niño dice, no, yo quiero seguir siendo marihuanero nada más. Imagínense, ¿no? La ansiedad para los padres. (Ríe)
Entonces, si tú dices, yo quiero ser un devoto, eso ya le da mucha devoción a Krishna. Yo quiero ser un devoto, una devota. Yo quiero renunciar a los placeres sensoriales. Eso le da mucho placer a Krishna. Inmediatamente, el simple hecho de mencionar. ¿No? Entonces, con esa actitud, que quiero dejar los deseos materiales, ¿no? Haribol. Entonces, así mira qué maravilla, puedes liberar hasta 21 generaciones. Tan poderoso es este proceso. ¿Cómo tú no te vas a liberar si estás incluso liberando a 21 generaciones? Claro, por supuesto, estas generaciones también tendrán que acercarse a Krishna, también tendrán que empezar a cantar Hare Krishna. Pero por no, gracias a a tener un devoto en la familia, eso acontece. Entonces, en realidad, esta vida puede estar llena de bendiciones, como podemos ver, ¿no? Por el simple hecho de bañarse en las mañanas, en el mes de mayo, cantando Hare Krishna, recordando a Krishna, tratando de ser un devoto. Imagina, 21 generaciones. Eso es mucho, ¿no? 21 generaciones. Es mucha gente, ¿no? Hare Krishna, es mucho. Yo no sabría cómo calcularlo en realidad, porque bueno, los padres, tú tienes dos padres, o sea, padre y madre, ¿no? Después los abuelos ya son cuatro. Los bisabuelos, 16, o cómo será. U 8, 8, ¿no? Los tatarabuelos, 16, es decir. 8 por 4, 32, 32, 8 por 4. Ajá. 8 por 4, 30. Sí. Esos serían los tatarabuelos. Ajá. Yo sí, imagínense. Alguien que le gusten las matemáticas, si hay algún profesor de matemáticas ahí, que haga el cálculo, él lo va a hacer con mucha felicidad, con mucha satisfacción. Quizás Radha Govinda Prabhu le guste hacer ese cálculo. O Yana Sharma, que está ahí. Yana Sharma es un gran matemático. Entonces así, en realidad, pues Krishna, podemos ver, ¿no? Está muy deseoso de bendecir, muy deseoso de ayudar. Cuando nos da el cuerpo humano significa, tengo muchas ganas de ayudarte, tengo muchas ganas de que estés conmigo. No te he dado este cuerpo humano solo para que trates de disfrutar este mundo. Más bien quiero verte venciendo el mundo, venciendo las tentaciones del mundo, venciendo los placeres del mundo. Así quiero verte triunfando sobre el mundo. Ah, así quiero verte, Hare Krishna. Bueno, permanente ya y Shiva Kripam Budi Maribol. Muchos otros votos. Entonces, tenemos que ver, porque el amor de Krishna es infinito, ¿no? Si tú eres padre o si tú eres madre, tú puedes saber más o menos, ¿no? Tú sabes cuánto amas a tus hijos, ¿no? Y el amor que tiene Krishna es infinitamente superior, infinitamente superior. Es incalculablemente superior a ese amor que Krishna tiene por nosotros. Entonces está toda la buena voluntad de ayudar desde ese plano superior.
Eso también se muestra por el proceso que nos entrega. Cante Hare Krishna. Y así, adaptado a cada era. En Satya Yoga le gusta mucho hacer grandes austeridades y dice, bueno, hagan austeridades. Haribol, qué bueno, qué bueno. Treta Yuga, los sacrificios de fuego, nos gusta mucho cantar mantras, ver el poder de los mantras, los sacrificios de fuego, los cantos védicos, nos encantan, fabuloso, fabuloso, háganlo, háganlo. En Vapara Yuga nos gusta mucho adorar a las deidades, adoren a las deidades. Kali Yuga nos gusta cantar, nos gusta cantar, nos gusta bailar. Bueno. Cántenle a Krishna, cabezas de ñame. Bailen para Krishna, cabezas de ñame. Y así todos los procesos se van adaptando. Jaque claros. Muy bien, jaque claros. Hágale un jaque a Maya. Y después un jaque mate. Ahora, Pemananda. Entonces, Maya, la ilusión, tiene toda la voluntad, tiene todo su poder puesto en engañarnos. Todo un poder fuertísimo, poderosísimo, dado por el mismo Señor Supremo. Maya es el mismo Señor Supremo que quiere engañarte, porque tú no quieres servirlo. Entonces, como tú no puedes dejar de servir porque eres sirviente, entonces, pues sirve a Maya, sirve a tu mente, porque no puedes dejar de servir. Es como el fuego, ¿no? El fuego no puede dejar de quemar. Pero el fuego puede quemar basura o puede quemar leña muy limpia. Ambas cosas. Si no hay leña limpia, bueno, que queme basura, que queme plástico, que contamine todo. Entonces, ahora nunca podemos dejar de servir. Bueno, no quiere servir a Krishna, sirve a Maya. Pero siempre es Krishna. Maya es el poder de Krishna. Cuando hablamos del poder de Maya, estamos hablando del poder de Krishna. Del poder de la sombra de Krishna. Entonces, la sombra de Krishna tiene engañados a los grandes científicos. Grandes, para nosotros son grandes, en realidad no tienen nada de grande. Los grandes científicos en realidad son los yoguis místicos que viajan a cualquier planeta, que han despertado sus chakras y todas sus cosas ahí, o que viajan por las corrientes del Ganges, como dice el Srimad Bhagavatam, recorren todo el universo viajando por las aguas del Ganges. Miren qué cosas, qué misticismo tan maravilloso, ¿no? Esos son los verdaderos científicos, esos son los grandes científicos. Estos científicos que tenemos aquí son científicos de pacotilla, que destruyen el mundo, que tienen a más de medio mundo en la miseria. Claro, por supuesto, apoyados por los políticos, por las corporaciones y todo eso. Porque todo estamos engañados, por este Maya de Krishna. Por este Devi G. Sagunama G. Entonces, sí, hay muchos votos, muchas prescripciones. Todos esos son llamados, todos esos son procesos para que podamos ir donde Krishna. Nada más. Hazlo así, hazlo así. Esto te va a ayudar, esto también te va a ayudar. Entonces, ahí solamente se ve la gran buena voluntad de Krishna y de los santos, de los sadhus. Haga esto, haga esto otro. Puede hacer muchas cosas. También en distintos momentos. Y así, en distintas situaciones. Siempre podemos estar así avanzando hacia Krishna.
Entonces muchos otros votos que comienzan con Sri Rama Navami y Vaishaka Vrata también deben ser comprendidos aquí. Todos estos vratas, votos, son considerados actividades piadosas. Estas actividades piadosas están descritas con las siguientes palabras del Srimad Bhagavatam 3.1.19. Eso nos dice el Bhagavatam. Mientras así recorría la tierra, él solamente o simplemente llevó a cabo aquellos deberes que complacen al Señor Supremo. Su ocupación era pura e independiente. Él estaba continuamente santificado por bañarse en los lugares sagrados. Y aunque estaba vestido como un mendigo, despeinado, y sin tener un lugar donde dormir. Pero era una persona siempre santa, siempre se bañaba en los ríos sagrados o los lugares sagrados. Y aunque externamente se mostraba como sin tener nada. Que no quiero tener nada de este mundo. Si tengo mis manos llenas con cosas de este mundo, ¿cómo voy a tomarlas del otro mundo? Hare Krishna. De esta manera, él era varias veces desconocido o irreconocido por sus varios parientes. Ya ni siquiera sus parientes lo reconocían. Yama Moha Yama de Kakutvini. Prabhupada de Krishna. Aquí la palabra Bratani significa muchos votos, comenzando con el voto de Ekadasi. Este verso describe las actividades de Vidura, Haribol. Y este verso fue dicho por Srila Sukadeva Goswami. Haribol, Haribol. Qué maravilla, ¿no? Sí, Vidura. Hijo del señor Yamaraja. No, perdón. El mismo señor Yamaraja. La misma encarnación del señor Yamaraja. Pues, hijo era Yudhishthira Maharaja, ¿no? Esa era la forma de actuar de Yamaraja cuando estaba en esta tierra, renunciando a este mundo. Entonces, esa es verdadera inteligencia. No dejarse engañar por este mundo. Pero cuando uno se da cuenta, este mundo me está engañando. Entonces ahí uno solo puede pues levantar un poquito para que corra. Ahí está bien. Gracias. No, si tú ves a alguien, me están engañando, ¿quién me puede sacar de este engaño? Estoy siendo estafado. ¿Cómo me libero de esta estafa? A veces una persona está, cuando se da cuenta que está engañada, que está siendo engañada, su vida empieza a correr peligro, ¿verdad? Ah, me he dado cuenta que estoy en muy malas manos. Me estoy metiendo en la pata de los caballos, como se dice, ¿no? Ahora, ¿cómo salgo de aquí?
Todo eso es. Se vuelve muy peligroso. Así de la misma manera, ¿no? Cuando uno quiere salir de este mundo material, pues no es tan fácil. Tus mismos amigos y familiares se ponen en contra. Tus personas más queridas se ponen en contra. De esta manera, los devotos del Señor siguen estos varios votos para complacer a su deidad adorable. Entonces dice la Anucheda 300. Treinta y dos ofensas en el camino de servicio a los pies del loto del Señor y en el servicio a la deidad del Señor están descritos en los Agama Shastras, donde está dicho: uno no debe usar zapatos o estar montado en un palanquín cuando uno entra al templo del Señor. En el Varaha Purana está dicho: uno no debería comer el alimento conocido como Rajanna. Más ofensas están siendo descritas en el pasaje que comienza con las palabras: fuera de mis escrituras. O sea, cosas que no figuran en las escrituras. Y el alimento llamado Rajanna, no sé cuál será, pero quizás tiene relación con rayas, ¿no? Con alimentos muy pasionales. En el Varaha Purana, el Señor Supremo dice: oh querida diosa tierra, los Vaishnavas deben cuidadosamente evitar el cometer ofensas cuando me adoran. Mama archana parada ye kirtiante vasudeve maya. Vaishnavena sadate tu vajanilla pravyatnata. Barjanilla deben ser evitados. Es decir, evitar las ofensas. En la adoración al Señor Supremo. En el Srimad Bhagavatam 11.27, canto 11, capítulo 27, versos 17 y 18 se dice: uno debe adorarme en la forma del agua por ofrecer el agua en sí misma. Realmente todo lo que es ofrecido a mí con fe por mi devoto, incluso si es solamente un poco de agua, eso es lo más querido para mí. Incluso presentaciones muy opulentas no me satisfacen a mí. Se están siendo ofrecidas por no devotos. Hare Krishna. Bueno, esta es la famosa historia que escuchamos, ¿no? El almuerzo al que Krishna fue invitado por Duryodhana, ¿no? El señor Krishna no quiso ir al almuerzo de Duryodhana, sino que fue a la casa de Vidura. Ahí Vidura no estaba, estaba la esposa, y la esposa se puso muy nerviosa, ¿no? Y le ofrecía las cáscaras de banana a Krishna. Krishna se comía muy feliz esas cáscaras de banana. Ella le daba las cáscaras y tiraba la banana. A Krishna le gustaron mucho las cáscaras. Haribol. Entonces así, lo que le interesa a Krishna es el amor de sus devotos.
Goranga Pramananda. Las palabras fe y devoción, dicen Sirayo Goswami, indican respeto hacia el Señor Supremo. Todas las ofensas carecen de respeto por el Señor, por naturaleza. Hay falta de respeto hacia el estatus del Señor por no considerarlo el Maestro Supremo. Y también falta respeto al Señor que, debido a la ignorancia. Por lo tanto, la falta de respeto el cual es el creador de ofensas debe ser dejado de lado. Debemos dejar de lado la falta de respeto a los demás. Eso es el significado. Este verso fue dicho por la suprema personalidad de Dios. Gaura Premananda. Faltarle el respeto a Anucheda 301. Faltar el respeto a las grandes almas lo destruye todo. Eso está descrito en las siguientes palabras del Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 31, texto 21. Navayati kumani isinam sa iyam. La suprema personalidad de Dios es muy querido para aquellos devotos que no tienen posesiones materiales, pero que están plenamente satisfechos por poseer servicio devocional al Señor. Entonces, son de otros que no tienen posesiones materiales. Pero ellos ven como su posesión el servicio al Señor. Realmente el Señor saborea las actividades devocionales de esos devotos. Aquellos que están envanecidos por su educación material, riqueza, aristocracia y por sus éxitos en el mundo, están muy orgullosos de poseer bienes materiales. Y al tener esto, muchas veces desprecian a los devotos. Incluso si estas personas adoran al Señor, el Señor nunca las acepta. Entonces, para poder adorar al Señor apropiadamente, debemos adorar a los devotos del Señor. Entonces, Srila Goswami explica, ya sería el final de la Anucheda 301. Aquí las palabras Adana y Admadana se refieren a aquellos que por única riqueza tienen al Señor Supremo. Tales personas son muy queridas para el Señor. La palabra Hari el Señor Hari saborea el rasa del servicio de sus devotos, es decir, está disfrutando de ver el servicio de sus devotos. ¿Qué personas hay que sean necias y carentes de inteligencia? Esta pregunta es respondida con las palabras que comienzan con sruta. Aquí la palabra papa significa ofensa.
Este verso fue dicho por Sinara Muni a los prachetas. Aribol. Los prachetas que habían ido, ¿no?, hijos de Daksha, que fueron a hacer austeridades para poder casarse. Entonces Sinara Muni les empieza a predicar sobre renunciación al mundo. Aquí dice este verso, le dice este verso tan hermoso, canto cuarto, capítulo 31, verso 21. Navayanti kumani sinam. El Señor Supremo se siente muy querido por aquellos devotos que no tienen posesiones materiales, pero que están plenamente ocupados en poseer el servicio devocional a todos. Realmente, el Señor saborea las actividades que hacen sus devotos, aquellos que están envanecidos por tener buena educación material, por tener riqueza, aristocracia y por ser exitosos en el mundo. Esas personas están muy orgullosas por poseer estas cosas materiales. Y a menudo rechazan a los devotos. Incluso si esas personas le ofrecen adoración al Señor, el Señor nunca las acepta. Aribol. Si Krishna es. Si Krishna siendo adorado así, pues uno mismo, ¿no? Uno mismo no va a aceptar la amistad de una persona interesada, ¿no? Eso es hasta como un insulto, ¿no? Te dicen, eres un interesado, ¿no? Un interesado, wow, eso es. Lo ves como un insulto muy grande y lo es, ¿no? O sea, puede ser un insulto o puede ser una verdad, ¿no? Realmente. Ya me agradezco, mira, cine de Krishna. Da para capire. Ya hay Maharaj Acharya. Aribora de Krishna. Bueno, muchas gracias. Vamos a quedar por aquí. Por aquí ya es un poco tarde. Y vamos a tener el programa dentro de poco. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a tratar de estar transmitiendo algunas lecturas. Como a las 14 horas de aquí de Italia, que son como las 8 de la mañana en Chile. Y bueno, trataremos de hacerlo lo más regular posible, pero hay programas y no podrá hacer todos los días, pero en lo posible. Aribol Dama Yvatinandini, Prabhupada Bhakti, Madre Radha Tulasi, Don Paramesh Arpada, Aribol, 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 por favor prepare todo para este fin de semana, ¿no? Este es el fin de semana de la gran conquista. Por favor ahí pónganle bueno, todos los muchachos, Aribol. Un gran saludo a todos los devotos ahí en el Valparaíso, madres y devotos, y bueno, a todos los presentes. Madre, muchas gracias por siempre acompañar. Madre Vrindavan Vilasini, increíble. Goranga Premananda, aquí estamos en Rimini, con Prabhupada Yamoha, Madre Sudevi, Madre Radha Sundari, Prabhu Gopinata, el soldado Gopinata, Madre Vrindavan Vilasini también está aquí haciendo sus delicias italianas, de todo corazón. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Hare Krishna, que Bhagavan Sri Krishna nos bendiga, otorgándonos el servicio a sus pies del otro.
Rivul, Rivul, Hare Krishna, Gorpe Panandi, Rivul. Muchas gracias. Vamos a mostrar un poco el altar. Tenemos un altar muy bello aquí. Esto es un lugar ejemplar. Esto es un lugar ejemplar porque es casa de grijastas. Casa de grijastas, pero dedicados a Krishna. Como tiene que ser, como se hace la Prabhupada. ¿Qué decía Srila Prabhupada? Él decía: mis grihastas son Paramahamsa grihastas. Así hablaba Srila Prabhupada. Imagínense: Paramahamsa grihastas. Porque solo quieren tener Krishna. Solo quieren servir Krishna. Haribol. Aquí tenemos el altar. Srila Prabhupada. Gaur, Srila Prabhupada aquí ya. Gaura Premananda, Gaura Premananda. Mira, hermosa la vida de Srila Prabhupada. Sisi Gornitai, varios. Tres Sisi Gornitai, como se han decidido seguir. La tercera es la vencida, dicen, así que. Hare Krishna. Gaura Premananda. Sisi Radha Gopinata. Aquí están Sisi Radha Gopinata. Sisi Jagannath Subhadra Baladeva. Miren qué hermoso, ¿no? Ahora permanente el libro. Ya. El libro. El libro. Arriba. Así, así la casa de un Krishna. Así la casa de un grihasta. Así tiene que ser. Gaura Premananda, Gaura Premananda. Aquí está la grande cuoca. Brindaban Milasini, antigua devota. Nos conocimos en Brindaban. Prima volta. Ahí está. ¿Qué les parece? Arriba, arriba. Este es el refrigerador, ¿no? El refrigerador. Así es un refrigerador de una familia de devotos. Hola, permanente. Hola, permanente. Gracias. Muchas gracias, madre de nada. Mira, ¿sí? ¿Algún mensaje? ¿Algún mensaje? Un saluto a tutti. Siamo felicissimi di avere Gurudeva qui con noi, finalmente. Grazie. Arrivo, Hare Krishna a tutti. Grazie, madre. Un saluto dall'Italia. Arrivo. Grazie, grazie. Ora per un'altra. Questa ora abbiamo comprato. Reverencias, Dandavat, a los devotos, Hare Krishna. Bueno, madre, cuenta que su debe no está a eso. Ah, aquí está Mata de su Hare Krishna, Hare Bol, Dandavat, Hare Bol. Reverencias a todos.
Golpe Manandi, ahí está Radha Priya con su amigo. ¿Cómo se llama el amigo? Ya. Bueno, muchas gracias. Mira, hermoso el altar, ¿no? ¿Cómo fue este altar? ¿Cómo consiguieron? Se lo regaló con Bukisha. Sí, lo hizo él, ¿no? Creo que sí. Wow, increíble. Él lo hizo, ¿no? ¿Qué llevas? Él que dejó el cuerpo. Sí, en la bicicleta, ¿no? Sí. No sé cómo has hecho esto. Gracias, Hare Krishna. Jai Prabhu Mukendra, Jai Mare Hamsini, Jai Jana Karach, Mare Kishoridam. ¿Sí? Es uno de los primeros templos altares a la ISKCON en Italia. Estaba en el norte de Italia, sobre Milano. Wow. Como Keshava hizo mucho servicio ahí, cuando cambiaron el altar, lo regalaron. Uf. Esa es la historia de este altar. Fue el primer altar que tuvo ISKCON Italia. Uno de los primeros. Hermosísimo. Creo que esto es hecho en la India. Yo creo. Sí. Yo traigo la India, muy, muy hermosa. Y después, este devoto que lleva dejó el cuerpo, y la, su esposa se la ha donado a nosotros. Claro, el Prabhu Keshava dejó el cuerpo y su esposa nos donó esto, el altar. ¡Hari! Muchas gracias, que estén muy bien. Hare Krishna.